Hola, vale, saluditos a cada uno de nuestros seguidores. Vamos a esperar un ratito a que se conecte más personitas, ¿ya? Y comenzamos en un ratito un poquito del programa. Hola, vale, saluditos a cada uno de nuestros. Bueno, vamos a comenzar. Muchísimas gracias a las personitas que se encuentran en este momento viendo el video. Muchísimas gracias de verdad por el apoyo que nos brindan día a día a nuestra página y a nuestro canal de YouTube. No se olviden de suscribirse. Nos encuentras como Toreros Forever. Toreros Forever. Bueno, les envío un saludito muy especial a mi compañero que se encuentra en España, Richard Asensio. Bueno, ayer se jugó en el Estadio Monumental, Barcelona versus Bragantino por la Copa Sudamericana. Lastimosamente no se pudo suspender el partido por todo el tema que estaba pasando Barcelona con el fallecimiento de Justin Cornejo. Bueno, le envío sinceras condolencias a la familia y amigos de Justin Cornejo. Que descanse en paz y que Dios lo tenga en su santa gloria. Bueno, ayer los chicos como Javier Borray, Víctor Mendoza, rindieron homenaje presentándose con la camiseta de Justin Cornejo, haciéndole un homenaje diciéndole: Justin, no te vamos a olvidar, no te olvidaremos. Además, también los jugadores lucieron una bandita aquí en la mano con la imagen de Justin Cornejo. Todos los jugadores. Bueno, lastimosamente la llave está abierta, quedó abierta porque se empató. Empató Barcelona versus Bragantino 1-1. Y bueno, es entendible, pues, ¿no? El primer tiempo. Barcelona muy bien, empezó a atacar, en un descuido vino el gol y esa dupla que me gustó mucho en la de Adonis Preciado con Byron Castillo, se ve que se tienen muchísima confianza entre los dos, una dupla muy buena, lo vimos a Byron Castillo en su debut también. Esperemos que la prensa no empiece a fastidiar a Barcelona por el caso de Byron Castillo. Para mí lo hizo muy bien el primer tiempo. El segundo tiempo, obvio, bajó su rendimiento porque no viene jugando. Entonces es entendible. Y con toda la situación que estaba pasando Barcelona, yo creo que ninguno de los chicos tenían ánimo de enfrentar el partido del día de ayer. Pero bueno, es dura la situación que se estaba viviendo. En ese momento yo creo que tenemos que entender al equipo, porque no en el primer tiempo, para mí jugaron súper que bien en el primer tiempo, en el segundo tiempo ya toditos bajaron el rendimiento, y otra que Haaland demora demasiado en los cambios. Vimos un Quito Díaz que para mi persona, a mí sí me gusta verlo jugar a Quito Díaz, pero el partido de ayer lastimosamente no estuvo conectado, no estuvo concentrado. Estamos acostumbrados a ver a un Díaz diferente en partidos claves como el de ayer, que nos enfrentábamos con Bragantino y en nuestra propia cancha, nuestra propia casa. Perdón.
Entonces, bueno, yo creo, yo sí, yo sí, yo sé que hay muchas personas que dicen y están empezando a atacar a los jugadores, pero yo creo que tenemos que también ponernos un poquito en la parte de ellos, de cómo se sentían anímicamente. Incluso vimos a un Javier, Borrell en rueda de prensa, muy quebrantado, incluso tenía ganas como de llorar. Entonces, se quebró al hablar de Justin Cornejo y se nos parecía importuno presentarnos a jugar hoy. Creo que carecía un poco de sentido común y de verdad yo sí me pongo en los zapatos de los chicos. Sé que no convivieron o no vivieron mucho, o sea, no voy a decir convivieron o no sé, porque no estoy alrededor de los chicos, no estoy presente en los entrenamientos, no estoy ahí para saber el vínculo que tenían con el joven Justin. Y yo creo que así no hayan tenido ese vínculo de amistad o de como de, digamos, una amistad sincera o una amistad o un grupo bien unido, porque el chico, el joven recién se estaba integrando, incluso lo iban a utilizar para la Copa de Ecuador, pero bueno, yo creo que es un golpe muy duro porque es un ser humano. Aparte de ser un ser humano, es un joven. Era un joven muy aplicado, muy bueno, tenía muy buenas actitudes el joven. Entonces, yo creo que todo eso le golpeó a todos los jugadores. El problema de Justin Cornejo, la situación que se estaba viviendo en ese momento es muy crítica. Por eso digo, algunas personas dicen, ay, no, sí, ya falleció, ya. No tenemos que ver, uy, Barcelona no rindió nada. Tenemos que ponernos en los zapatos de los jugadores en ese momento. Alejandro Esteban para recordar y dice, hola preciosa princesa, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Qué bella y bonita. Mil besitos y muchas felicidades y bendiciones para ti. Muchísimas gracias, Alejandro. De verdad, siempre con esos mensajitos tan bonitos que me dejas y siempre estás aquí presente, de verdad. Bendiciones, abrazos a la distancia, espero algún día poder conocerte. Y bueno, también vimos, por otro lado, también vimos el debut de Octavio Rivero. Yo creo que no podemos evaluar a un jugador en un solo partido. Tenemos que darle oportunidad de ver segundo, tercer partido. Ahí podremos, perdón, podremos evaluar a un jugador. Pero para mí, o sea, yo lo vi, el tiempo que jugó para mí lo hizo bien. Y por un poco es un debut con gol. Porque imagínense esa cabeza que él hace y pega en el palo. O sea, hubiera sido un debut extraordinario, digamos que. Pero bueno, esperemos de verdad que le vaya muy, pero muy bien a Octavio Rivero en Barcelona y se acople sumamente bien. Yo pregunté, hice unas preguntas, y, o sea, puse la imagen de Octavio Rivero y hice una pregunta, ¿cuánto le pones en su debut a Octavio? Uno dicen 8, otro dicen 7, uno puso 10, que para mí sí exageró un poquito de ponerle 10. Pero bueno, respetamos, perdón, las opiniones de cada uno de ustedes. Pero hay otras personas que también dijeron que no se podía evaluar a un jugador en un solo partido. Es verdad, tiene mucha razón. ¿Por qué? Anoche no pudo ser de todos modos, es un debut donde sabes la situación que se estaba viviendo en ese momento, todos los jugadores que se estaba viviendo. Y otra que también entras como con nervios. Claro que ya son ellos profesionales, pero de todos modos es un nervio que te da sabiendo la hinchada que te presiona, como es Barcelona, y el club grande como es Barcelona, que te dice tienes que darlo todo en cada partido. Pero bueno, esperemos que en la próxima semana se pueda ver mejor el debut de Octavio Rivero. También para mí, el mejor para mí del partido fue Adonis Preciado, que de verdad que yo desde que conozco jugar desde que veo jugar a, ¿cómo se llama? Adonis Preciado, para mí
A mí me gusta cómo juega. No sé, habrá otras personas que no le guste cómo juega Adonis Preciado, porque muchas veces dicen que es como que no tiene técnica, pero tiene bastante resistencia. Bueno, pero para mí fue el mejor entre el de la cancha, fue Adonis Preciado, que se destacó mucho más, al igual que Byron Castillo, también por ahí, ¿cómo se llama? Trindade, también me encanta cómo juega Trindade. Sousa, ni para qué, me le saco el sombrero que no tengo a Leonel Sousa, qué increíble jugador, de verdad. Y como digo, lo de que nos quedó debiendo para mí muchísimo fue Damián Díaz, pero los cambios también llegaron muy tarde. Entonces, incluso cuando salió Damián Díaz, entra, ¿cómo se llama? Entró ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, jugador. Entra Gaibor, y Gaibor es como que un jugador menos, no entra a hacer nada. Lastimosamente, el cambio de Díaz, yo prefería haberlo tenido más tiempo a Díaz, si venía el cambio que venía, como es Fernando Gaibor, que no hizo nada, absolutamente estaba perdido, desconcentrado, no sé, de verdad. Hizo muchísima, pero muchísima falta de Panamillo a Rojas. Espero de verdad que se recupere pronto y poderlo tener ya en cancha a Joao Rojas. También por otro lado, como venía diciendo, la llave de la Sudamericana queda abierta porque quedó empate Barcelona versus Bragantino. Habría que esperar hasta la próxima semana, que es el día miércoles, se juega a la misma hora, 7:30 de la noche. Esperemos que Barcelona pueda hacer esa hazaña y poder clasificar, pues, ¿no? Que para Barcelona no es imposible, porque en Brasil hemos ganado muchos partidos y a selecciones más fuertes. Entonces, de verdad, espero que se pueda ganar la próxima semana. Jorge Rodríguez dice: hola, saludos desde Nueva York, soy ecuatoriano. Abrazo, Jorge Rodríguez, gracias por el apoyo. No te olvides de seguir nuestra página y suscribirte a nuestro programa, que nos encuentras como Toreros Forever. Toreros Forever, muchísimas gracias de verdad a todos los que se encuentran en el video. Y si alguien quiere opinar algo, decir algo, por favor los leo. Si quieren enviar saluditos, por aquí se los envío, chicos. Cuenten algo, digan algo. No me dejen sola. Así un poquito agripadita, pero aquí, al pie del cañón. Se olviden de seguirnos también en TikTok, que nos encuentran de la misma manera como Toreros Forever. Toreros Forever. En TikTok vamos a llegar 1.300.000, 1.500.000, creo que estamos ya. En poco tiempo. Gracias por el apoyo, de verdad. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Cuéntense algo, chicos, ya no me dejen hablar como Lore. ¿Qué les pareció el partido de ayer? Cuenten, opinen, que los leo, chicos. ¿Alguien se quiere conectar? Le envío la solicitud y hablamos aquí, conversamos juntos. ¿Quién quiere? Jorge Rodríguez, ¿quieres? Le envío la solicitud. Mi amigo del alma, Alejandro Esteban Pérez Cordero. ¿Qué dice, chicos? Le envío y hablamos un poquito. Cuenten algo, chicos, digan algo. No me dejen sola. Bueno, voy a probar con Jorge Rodríguez, a ver si me acepta. A ver cómo es esto. Yo soy cero, cero tecnología. Vamos a ver cómo era. A ver, creo que es aquí. Jorge Rodríguez, a ver, aquí, creo que es aquí. Alguien que me diga cómo es. Gabriel Segura, Jorge Rodríguez, te voy a invitar, Jorge Rodríguez. Invitar a Jorge Rodríguez, agregar. Ahí te invité, Jorge Rodríguez, acepta. Porque no me sale para Alejandro. Pero es Cordero, no sé por qué. Acepta, acepta. Acepta, Jorge Rodríguez. Y hablamos un poquito del equipo. O envía saludos a tu familiar acá en Ecuador. Vamos. Acepta, Jorge Rodríguez. Hola, saludos a Nani. Acepta, Jorge.
Enrique Rodríguez. Acepta, por favor, no me dejes sola. No me dejes sola, chicos. Déjense de vaina, chicos. Yo no sé nada tampoco. Y hablamos. Nuevamente vamos a enviarle. Es que no me sale. Me sale Gabriel Segura. Jorge Rodríguez. Vamos a probar con Javier. Perdón, Gabriel Segura. Vamos a probar. Ya que no me quiere aceptar. Jorge Rodríguez. Gabriel, por favor, acepta, Gabriel. No me dejes aquí sola, Gabriel. Y hablamos un poquito del ídolo. Gabriel, di que sí, Gabriel. Porque Barcelona no vino al clásico en New Jersey, dice. Estoy en el trabajo ahora mismo. Ay, disculpa, Jorge Rodríguez, entonces. ¿Por qué Barcelona no vino al clásico de New Jersey? Eso se suspendió, amigo. Se suspendió. Además, Haaland dijo que no quería salir fuera del país, quería hacer su mini pretemporada. Perdón, aquí en Guayaquil. Gabriel Segura dice aquí, ya te envío nuevamente Gabriel Segura, ¿va? Gabriel Segura, invitar. Estoy invitando a Gabriel, solo acepta Gabriel. A ver, dice agregar, ya te estoy agregando. Acepta, Cortis. Aquí estoy. Acepta, Gabriel Segura. Y entonces por eso no se hizo el clásico en New Jersey. Rechazado, me rechazaste, Gabriel. ¿Por qué me rechazas, Gabriel? Vamos a invitar a Juan, dice aquí. Vamos al último intento con Juan, invitar a Juan. Me rechazó. No se puede agregar a un invitado, esta persona no puede unirse debido al problema técnico, dice. Problema técnico, qué vaina con este internet. A ver, vamos a. Pero no me sale, no sé por qué no sale Jorge Frey Cordero. Vamos a hacer el último intento con Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, si no, ya. Gabriel no puede. Jorge Rodríguez, acepta, Jorge. Acepta, Jorge Rodríguez. Y charlamos un poquito. Acepta, Jorge Rodríguez. No quiero estar solo. Acepta, Jorge. Jorge Rodríguez, acepta, por favor. Acepta. Jorge Rodríguez, acepta, por favor. No se puede agregar, dice. Qué vaina. Bueno, no se puede. Intenté, no sé qué pasa. No quisieron, uno me rechazaron. Está bien, chicos, los entiendo. Bueno, entonces digan algo. Cuenten algo, chicos. Bueno, de verdad, esperemos de todo corazón que el día miércoles se pueda ganar allá en Brasil. Nada, está dicho entre Bragantino y Barcelona. La llave quedó abierta. Hay que esperar hasta el próximo miércoles que se jugará nuevamente a las 7:30. Creo que para Barcelona no es. No es, no, 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 no es, no es, no es complicado. O sea, sí es un partido un poquito complicado, pero si van con toda la actitud, se puede ganar, porque Barcelona, como vuelvo a repetir, ha ganado muchas veces en Brasil, se ha traído los 3 puntos y ahora con más ganas que necesitamos esos 3 puntos para seguir avanzando en la Sudamericana, que hay que tomarle asunto para ver si Barcelona por fin trae una copa, para ahí sí decir que somos más grandes, aunque sea la copa de la Sudamericana, no hay que despreciarla, igual trofeo es trofeo. Y por otro lado, Barcelona creo, Barcelona menosprecia también, que de verdad no entiendo por qué se menosprecia la Copa de Ecuador, al fin y al cabo es un torneo, es una copa que va para la vitrina, la tienes de exhibición, en la vitrina,
y no va a jugar Barcelona, o sea, con los titulares, obvio, va a jugar con los jóvenes. Sixto Vicente Pinto dice, bendiciones, Sixto Vicente. Sixto, te voy a invitar, vale. Acéptame, por favor, Sixto, acéptame, Sixto, la invitación, Sixto, acéptala. Que no se puede, no sé, creo que es mi internet, pero tengo el mejor internet, NetLife. A ver, vamos a hacer más para acá, es que estoy lejos del router. Luis Alberto Gómez Cuña, vamos a invitarlo ahí. A ver si es que me acepta Alberto. Acéptame, Alberto, porfa. Acepta, Alberto, acepta. Vamos a hacerlo más para acá cerca del router. Sí, aceptó. Antes me aceptó alguien. Saluditos, ¿quién era? Se me olvidó el nombre. Hola. 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 Hola, ¿cómo te llamas? Luis. Luis, hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Naranjito. De Naranjito, saluditos a todas las personas de Naranjito. ¿Podrías ponerte la en la pantalla, sí? Por favor, para que te vean. No puedo ahorita porque estoy almorzando recién. No importa, deja un ratito de plato de comida. Y usted, Deja hablar ¿dónde ahí, vive Luis. usted? ¿De ¿Mandé? dónde es usted? Yo soy de aquí, de Guayaquil. Oaxaca, Oaxaca. ¿De qué parte? Del sur. Guamo Sur, ¿no? Cerca del Guamo, por los esteros. Ah, por los esteros. Ah. Yo estudiaba música por allá, por Guasmo el Sur, no sé si era por ahí mismo, por Unión Bananero, por allá. No, sí he escuchado, sí, pero no conozco. Ah. ¿Qué tal? ¿Cómo viste el partido de ayer de Lidl? Ahorita el partido, sí, estaba, es que recién vi que estaba ya transmitiendo, entonces ya pues digo, voy a ver quién está jugando. Ha sido la Serie B. No, el partido de ayer de Barcelona, digo. Ah, el partido de Barcelona ayer, te cuento que estaba viéndolo por rato, porque estaba ocupado. Ah, sí, como soy enfermero y entonces me salió que tenía que ir a canalizar, curar heridas y toda esa cuestión. Y a donde iba estaba viendo a Barcelona, el partido de Barcelona. Y entonces digo, uy, no, está chévere, está atacando, hizo el gol. Ya, y Claro. así pasé. Ajá. Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Sabes venir al estadio o no? Sí, pues sí, seguir, pero es que por lo que pasa es que por lo que está pasando la situación en el país, está bien peligroso y por eso que casi no voy, porque aquí en Naranjito, Guayaquil, ahorita como la Sitín da una tremenda vuelta, les hacen como 2 horas y media. De ahí llegar al estadio siquiera unos 45 minutos y es muy largo el viaje, entonces por eso mejor digo no me voy, porque está peligroso todo por todos lados ahorita. Claro, es verdad, a mí también se me está complicando. Antes podía ir al estadio porque por aquí cerca había un vecino y con ese vecino me iba. Ahora se me complica mucho porque como voy a 7:30, 8, entonces es un poco complicado coger el bus Claro, para venir acá al sur. O taxi, perdón, es complicado. Y con la situación como usted mismo me está diciendo, está muy, pero muy complicado andar así, como que muy tarde. Entonces se me está complicando a mí también. Puede ir a alentar al equipo. claro, sí, de ahí uno es siempre 100% amarillo, pues. Dijo alguien, hasta la sangre tengo Exacto. amarilla yo. Así es, 100% amarillo, alentando siempre al equipo, ya sea en el estadio, en la casa, en el trabajo o en cualquier actividad que nos encontremos. Siempre estamos apoyando a ahí. A Barcelona, alentando hasta lo último, hasta que el árbitro dé el último pitazo. Ahí estamos alentando siempre al equipo. Así es, así. ¿Y qué tal? Bueno, como dice que no viste mucho muy bien el partido, entonces no te puedo preguntar Le cómo cuento que viste en el año, quién fue el mejor jugador para ti. para mí lo que yo vi es a este man de, ay, ¿cómo se llama? El lateral izquierdo. Adonis creo que es, ¿no? Preciado. Adonis. Sí.
Buen jugador. Sí. Ajá, sí, el jugador está bueno. Sí. O sea, todos metieron algo, Sí. pero siempre hay que recalcar algo. Y también lo vi también enchufado, pero más dio en el primer tiempo a Byron Castillo. Sí, es verdad. Sí, como. Todo el primer tiempo, todo el equipo en el primer tiempo estuvo como que atacando, digamos que dieron el 100% en el primer tiempo. En el segundo tiempo ya vimos que disminuyó totalmente, el equipo se decayó anímicamente, físicamente, ya no era el mismo equipo del primer tiempo. Además, los cambios también como que demoraron mucho. En hacerlo, debía haberlo puesto Oyola ya hace rato, tenía que haber puesto Oyola, pero de verdad no sé, no le dan muchos Sí, minutos a Oyola. Quisiera verlo más tiempo, que Holland le dé más tiempo a Oyola, pero bueno, esperemos que en los próximos partidos los cambios no demoren mucho y de verdad quiero ver lo que le dé más tiempo a Oyola. yo creo que compartimos la misma idea porque también pensaba a contarte ese comentario. Porque yo es muy poco tiempo que lo meten y él ya quiere evolucionar. Tras eso ya se le acaba el tiempo, entonces y él no tiene chance a coger y a jugar. Así es, amigo Luis. Bueno, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias de verdad por aceptar la solicitud y poder estar aquí en el programa de Toreros Forever. No sé si quieras enviar algún saludito o algo a alguien. Claro que sí, un cordial saludo acá, Naranjita, a toda la hinchada de San Luis Junior. Yo también juego fútbol en el amateur acá. Estamos jugando en un campeonato indígena ahí en Milagro, en un complejo Alfa y Omega. Todos por allá, saludos a Milagro, a la iglesia Alfa y Omega y a la ciudadela de San Luis también acá, Naranjita. Bendiciones, cuídense y éxitos. Ok, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos y de verdad bendiciones, que te vaya muy bien en el campeonato Amateus, que estás participando junto a tus amigos allá en Milagro. Bendiciones, muchísimas gracias. No se olviden de seguir nuestro programa y suscribirse a nuestro canal de YouTube, que nos encuentras como Toreros Forever. Toreros Forever, bendiciones, abrazos, chicos, cuídense y nos vemos el próximo en vivo que tengamos. Muchísimas gracias, bendiciones y vamos a Barcelona, que sí se puede traer el triunfo allá en Brasil. El próximo miércoles vamos con todo Barcelona. Te amo. Chao, chao, chicos. Gracias por acompañarnos aquí, de verdad. Bendiciones y abrazos a cada uno de ustedes. Chao, chao, chicos. Ahora sí vamos a finalizar.